Jeffcoulter.com. I'll catch you in the next one. 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 Y hacer canciones que hablen de amor, para enamorados tristes y alegres, que amen siempre con la verdad. Yo amo y estoy muy enamorada y soy muy feliz. Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír. Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. En esta vida siempre tenemos por quien vivir. Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. Ya no estés triste, busca un amor para que seas feliz. Así es, como cada lunes estamos aquí en Punto de la Hora. Yo soy su amiga Aurora Palacios y hoy estoy de lujo. Tengo una pareja de invitados que ya los van a oír. Una maravilla, bienvenida Blanquita, qué bueno que estás aquí. Sí, a ver el micrófono verde, por favor, Richard. Hola, y, ¿sí? Hola. Okay. A ver, ahora sí, bienvenida Blanquita. Gracias Aurora por invitarnos, encantada de estar en tu programa. Gracias, Sammy Rojas. Muchas gracias, de nueva cuenta,
De nuevo, hace algunos tiempos. Nuevamente estamos aquí. Nos volvemos a encontrar. Todo es una canción. Bueno, para mí la vida es una canción, es un sueño. Y un baile. Y un baile, ¿por qué no? Claro que sí. Y hoy, pues, no es la excepción. Así que si estás ahí en casita, bien a gusto, porque el clima está maravilloso. De lujo. Entonces, tómate tu cafecito, una copita de vino, un tequilita, ¿por qué no, verdad, Delia? Sí, un tesalín. ¿Por un tesalín, qué no? Que no falte el tequilita ahí en casa. Y disponte a presenciar esta pareja tan hermosa que cantan, ya nos contarán la historia de desde cuándo cantan, por qué les gusta. Sé que no se dedican profesionalmente. Así es. No, mira, a mí siempre me gustó cantar desde niña, me ha gustado cantar, pero ahora que conozco a Sammy, él sí canta muy bonito. Ay, ay, y no, me no trae tanto. Con él. Anímate acá, ya hemos ido a Bohemia, sí, tenemos grupo de amigos bien alegres y. Entonces ahí me aviento, ya estoy bien contenta cantando. Y bien aventada, la verdad que canta muy bonito también. Sammy también, nomás me gusta vacilar con él. ¿Eh? Bueno, bien sabes que tenemos y estamos también en un coro que gracias a Dios nos ha ido padrísimo en ese coro. Ya les contaremos. Los dos están en un coro. Sí, es un coro que se llama Vintage People. Son personas de 60 años en adelante. Me falta mucho. Y está padrísimo, me ha traído alegría, gozo, está muy, muy padre, y entonces ahí nos enseñan a cantar y tener voces de hombre y mujer y así. Oye, qué interesante, sí, ¿verdad? Qué bonito cuando encuentras lo que te gusta y lo sigues, lo persigues, y luego cuando encuentras con quién co-crear, pues qué mejor que cantar los duetos o andar cantando por el mundo. Y bueno, pues la gente quiere oír canciones, mira, ya están ahí varios conectados, y pues, ¿quién va a empezar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo traen su plan esta tarde? Pues mira, la idea es, vamos a hacer unas canciones cantando Blanca y yo, otros Blanca, otros yo, otros tú y yo. Ahora. Entonces, pues así vamos a ir combinándole. Yo quisiera que empezáramos con las canciones a dueto y bueno, le voy a pedir ahí que, pues tenemos una recordando al querido amigo Diego Verdaguer, ¿verdad? Que la ladrona. Descanse. La ladrona, exactamente, ah, exactamente. Yo para avisarle allá a Richard y que vaya moviéndole sí, en lo que sí, tú hablas. Sí, efectivamente, y pues él allá nos coordina perfectamente en cabina, y bueno, pues padrísimo con estar aquí, te reitero las gracias por la invitación, y bueno, pues haremos todo lo posible. Se pueden parar, pueden cantar sentadas, ah, claro, como sí, quieran. Sí, sí. Están en su casa. Este es su programa, así que adelante. Gracias. Adelante. Gracias. Vamos a. Bueno, sí. Vamos a ver, tú nos dices en el momento que. No. Sí, ¿verdad? Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón sin consultar me hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, mímame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame. Delicado.
delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque no ve. Si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, sí. Mi corazón es delicado. Gracias, gracias. Público hermoso, conocedor. Recordando a Diego Verdaguer, qué hermosa pareja también, ¿verdad? De Amanda y Diego. Definitivamente. Fíjate que el canto une. Estuve en una reunión hace poquito y entonces había un show de los 70s, un retro. Y dice, me contaba el señor, porque eran los esposos trabajando juntos. Dice, nos estábamos divorciando hasta que nos dio por cantar y hacer esto y ahora somos los más felices en el mundo. Entonces, esto une, o sea, el cantar, el actuar, el bailar, todo eso, pues es una manera de compartir y de estar más unidos. Pues yo pienso que sí, y no nada más entre una pareja, sino entre los amigos y amigas que estamos en este rollo, pues la verdad es que nos queremos, nos cuidamos, nos amamos, nos gozamos y nos divertimos. Es correcto, la verdad que sí. Qué bonito, muy bonito salió y me encanta verlos y escucharlos, por eso les insistí tanto de que vinieran. Muchas gracias, muchas gracias. Pues no, nunca lo habíamos hecho así, ¿no? Lo hemos hecho entre los amigos y bueno, también en el coro, ¿no? Así es de que pues… Fui su primera vez. En un programa… En un programa hemos compartido muchas cosas, también te platico que este fin de semana fuimos a un retiro, también era nuestra primera vez. Yo soy cristiana, él es católico y fuimos a un retiro católico y estuvo muy bonito y creo que… la relación de una pareja debe de ser así, digo, compartir juntos los momentos que a cada uno le gustan y respetando. Estuvieron los temas muy padre. Bueno, el primer mensaje de Monseñor Miranda fue sobre el Eclesiastés 3, que se llama el tiempo, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de desparramar, tiempo de recoger y tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Verdad? Y ahorita es tiempo de cantar. Así que, bueno, ¿cuál claro, otra van a cantar? Bueno, pues la ventanita, ¿te parece que ándale. Nos echemos ahí? Que además la tenemos en el coro. Esta. Uf. Venga, adelante. Obviamente las. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Al estilo merengue. Vuelta, 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 es todo. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró.
desde que me dejaste. No hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. ¡Wow! ¡Qué emoción! Gracias. Oye, qué padre. ¿Cómo levanta el ánimo, verdad? Oye, no, la verdad. Sí. Es que, además, te sirve de cardio. Te sirve de todo te sirve. Oigan, aprovecho este instante para felicitar a todos los cantantes del mundo, los que profesionales, los de regadera, los del. No sé, los de cantina. Los de cantina. ¿Por qué no? Los claro varias, que sí. Claro, pues, todo se vale. Hoy es el día del cantante y bueno, mariachis. Pues los mariachis también, todos. Pero dice gente que no canta, yo creo que todos cantamos. Muchas veces estás ahí barriendo, trapeando y estás cante y cante. Entonces, a todos los cantantes del mundo, felicidades. A nuestro querido y bendiciones. Muchas bendiciones. A nuestro querido amigo director de este programa, Javier López, un abrazo, un beso, ya sabes que ya te quiero mucho. Felicidades también. Y aprovecho también este instante para invitarlos mañana a La Candela, que está ahí en Washington y Serafín Peña, donde voy a estar yo ahí cantando otra vez con el programa de Ven a Cantar Conmigo. Así que si ya sabes, si te gusta cantar, declamar, bailar, porque ahí vamos a meter ahora más bailecito, pues vete para allá, La Candela, Washington y Serafín Peña. Mañana en punto de las 7. Te espero, ven a cantar conmigo, bueno, Aurora Palacios. Quisiera aprovechar también para hacer un pequeño comercial, hablando de cantantes y de la música, pues hoy también en el mismo lugar que acaba de mencionar Aurora, estará nuestro querido amigo Ricardo Romo, enviándonos un saludo a él, a Jaime, y bueno, todos los amigos que también nos juntamos en esa bohemia. De hecho, de aquí nos vamos para allá. Si gustan. Así que si gustan, ahí alcáncenos, porque… Bueno, Delia y yo nos vamos al teatro y del teatro nos vamos a La Candela, pero seguro que vamos para allá, ahí nos vemos y saludos a Ricardo. También, bueno, pues ya fue, muchos saludos. Bueno, ahora sí, pues yo quisiera que Blanca, ¿sí? Usted aviéntese. Ándale, Blanquita, vamos a escuchar a Blanquita. Allá la de, ¿cuál con qué se empieza? Si nos dejan, bueno, échanos si nos dejan. Puras caras trajeron, muchachos, muy padres, de verdad que sí. Listo, vámonos. Ahí va, no sé. Y viene de ahí. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar!
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos tú y yo, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos tú y yo, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Y si no nos dejan también, pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Como sí. Quiera. Si no nos dejan también, pues, sí, también. No pasa nada. De una vez, imagínate que vamos a pedir permiso. Pues no. Más vale pedir perdón. Recordando a José Alfredo Jiménez, nuestro gran compositor mexicano, también. De verdad es que tenemos un ramillete de tesoros con tanto compositor. Sí, no, pues además tú acabas de estar en la tierra de compositores. De Armando Manzanero. Ay, muchísimos. Armando Manzanero, ¿no? Sí. Tú acabas de estar ahí. ¿Qué te pareció? No, bellísimo. Fui al teatro. Y ahí voy a estar próximamente. Ya les avisaré. Excelente. Claro. Dicen que soñar no cuesta nada. En el teatro también, ahí afuera vendiendo. Pero de que vamos a estar, ahí vamos a estar en ese teatro. No, maravilloso, maravilloso. Mérida, de veras, muy padre. Pero ya estamos aquí otra vez en los lunes de Ven a Cantar Conmigo. Los martes en Candela, Ven a Cantar Conmigo. Mientras estemos, vamos a cantar. Y bueno, pues vamos a seguirle pues, porque el tiempo avanza, corre el tiempo. Bueno, pues yo creo que voy a cantar una y luego regresamos contigo y luego cantamos la otra nosotros. Adelante. Etcétera. Vele bueno, diciendo cuál para que se vaya preparando. Pues me gustaría, si me avientas ese, tú me acostumbraste, esa canción me gusta mucho, en esta versión de Aldemar Dutra, que es… ¿Te acuerdas de él? Muy bueno. Así es de que vamos a cantarla con mucho Adelante. Gusto. Con su permiso me pondré y me pongo de pie. Tú me acostumbraste todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón.
yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¡Uy! Ay, ay, se vale bailar, Adelante. Coreografía. Es de dos años. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Bien romántico, pequeño detalle, hombre, ¿verdad? No me enseñaste a vivir sin ti. Y llegó el amor a su vida, así, como magia. Como... No, sí fue. No fue mucha magia, pero más bien fue pues, oye, yo quisiera decirle eso, fíjate, a los hombres. Yo tuve de ser maestro de a los hombres, decirles cómo tratar a una mujer y cómo conquistarla. Uh-huh. A mí me conquistó, pero fue su cuidado, su tenacidad. Éramos amigos, nada más de compañeros de baile y de diversión, pero me fui enamorando porque por lo que él se portaba conmigo. Inclusive hace unos meses salí del viaje, estuve fuera del país más de 2 meses, y también ese tiempo, ser lejos, si él no hubiera tenido el cuidado que tuve de mí, a lo mejor se hubiera enfriado la relación, pero siempre conectado, siempre en comunicación, siempre con esa comprensión, esa comunicación empática. Eso es lo que nos ha hecho que estamos muy felices, ya vamos para 4 años. ¿Y tú qué dices de Blanquis? No, pues qué te puedo decir, no, la verdad es que sí, fue un proceso, y bueno, como dicen, cada quien mata las pulgas como quiere, ¿no? Pero yo creo que yo soy de los que pues le doy la razón a la mujer de que se le cuide, se le quiera. Como dice la canción de la ladrona, ¿no? Cuídame, bésame, quiérame, mímame, ¿no? La verdad es que, pues, sinceramente a mí no me gusta que se trate mal a una mujer, ¿no? A mí sí, no, claro. Entonces, de ahí parto y de ahí… Pero es de dos, ¿verdad? Por ejemplo, Blanca dice, Sammy hizo esto, y yo digo que una relación ella, es de dos. Ella, ¿qué? Es lo máximo. No, bueno, claro, eso sí. Oye, hay un obvio, sonidito ahí. Obvio, y tú nos conoces, así es. Sí, por eso, pero es bien bonito que el mundo sepa. No. Bueno, ya le estamos consiguiendo a alguien para que calme sus ímpetus. No, lo que pasa es que sí creo que es muy lindo cuando recibes y tú también digas, bueno, no, Blanca ha sido paciente, Blanca ha sido una maravilla, es, para mí eso es, no te quiero obligar a decirlo, pero sí pienso que una relación se construye, es de dos. Y es de dos, no puede ser nomás que tú te esmeraste en el cuidado y ella supo verlo. Porque también hay que verlo. Ah, claro, pero claro. Ella también ha de tener cosas que para muchísimas, ti muchísimas. Deben de bueno, decir. Bueno, por eso, la verdad, yo se lo he hecho. Sí, amiga. Me traes de un ala por su forma de ser, por su trato, por toda la comprensión. Dilo, que ¿no? todo el mundo se entere. Sí, que todo. Que no, es lo máximo. Además, sí, totalmente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo único que se recomienda es como las plantitas. Regarlas. Hay que regarlas diariamente, ¿no? Definitivamente. Entonces caemos en esto, ¿verdad? Las relaciones se construyen en el diario vivir un día a la vez, como no solo las relaciones de pareja, de los amigos, de los vecinos, de los hijos. Hay que estar siempre como que empático, bien lo dijiste, ser muy empático, ser tolerantes, ser pacientes. O sea, es todo un trabajo, no es tan fácil. Así ha sido la vida. Cuando te casas es casa de dos, ¿no?
aunque lamentablemente luego se mete media familia o de perdido la suegra. Ay, no. Luego, divorciados es… De dos. Una separación de dos, que también luego se mete medio mundo. Sí, todo mundo anda ahí. Y cuando vuelves a tener una relación es de dos, ¿sí? Es correcto. Entonces, siempre hay una segunda oportunidad, un segundo esfuerzo. Bueno, hay gente que llevan tres, cuatro, cinco, pero pues yo pienso que es válido, ¿no? Claro, hay que seguir hasta entonces, que encuentres… Pues ¿verdad? Ahora quisiera que te Síguele. Cantaras otra Ándale. De… motivos, por favor. Motivos. Ah, esa te sale muy linda. Va. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Uy, ¡qué bárbara! Es un motivo. Son un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú. ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, pues tienen muchos fans, muchos saludos, Margarita Cienfuegos, ay, Mérida del Bárbara. Rey, Nora Bárbara. Ramírez, ay, Pepe Segovia. Bueno, ahorita ya se me apagó el celular, pero hay demasiados Muchas saludos gracias. Y los Muchas felicitan gracias. Por esta tarde tan bonita que le están haciendo pasar. Pues sí. Muchas gracias a todos los que nos estén viendo y a los que no también. Sí, claro. Así es de que… A todos los amigos que supieron. Ah, fíjate, de lo que te decía yo de Eclesiastés, de que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Aprendimos, bueno, nos dijeron, que cuando tú estás feliz se producen risa, ¿verdad? Te ríes. Y cuando estás triste, tienes un dolor,
si lo entierras se hacen raíces profundas, pero si tú lo dejas estallar en llanto, entonces esas lágrimas que son hermosas, que son dulces, Dios las recoge, dice que ninguna lágrima cae a tierra seca. Entonces, si tú tienes algún dolor porque tu pareja te dejó, o te decepcionaron, o te engañaron, perdiste a algún familiar, o un hijo se fue, no sé qué sea ese dolor que traes, pero que es muy bueno llorar, sacar las lágrimas, y esas lágrimas, entonces Dios te consuela, recibes la consolación, que es maravilloso, y pues qué padre que tengamos esa oportunidad de, así como reímos, también lloramos, porque está la cultura de que no llores, ¿por qué lloras? Aguántese, ¿no? Nos decía, hombres y mujeres lloren, y sean, liberen su dolor. Es una catarsis padrísimo, divina, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, qué no, bonito. La verdad estuvo muy padre. Fue un fin de semana maravilloso y bueno, si mandamos la información de hoy al grupo de los del retiro. Si alguien está viéndolo, gracias. Y si no, ahí se queda grabado. Sí, claro. Por Facebook lo pueden buscar, penregioenvivo.tv, y también está en YouTube, así que búsquenlo, y el quien no lo pudo ver por cuestión de trabajo, pues ahí vamos a estar en las redes. Seguimos circulando y seguimos cantando. Excelente. Bueno, adelante. Te voy a pedir por ahí la de nosotros, que te voy a pedir que la cantes with me. Yes, vamos. Nosotros. Ya. Recordando a Carmela y Rafael, hacen duetos, hacen falta duetos en Monterrey. Pero el dueto que me gustó, que lo oí hace no mucho. Atiéndeme, quiero decirte algo. Es que quizá lo encuentres doloroso, tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. ¡Ay, qué bonito! Y tiene su historia esta canción, ¿eh? Claro que sí. Quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y eso que no la ensayamos, ¿qué tal, eh? Oigan, ya nos podemos ir al metro, a los camiones. Se me hace que sí. Yo quiero hacer esa locura. Quiero ir a cantar a la calle, ahí en La Chunga y por allá afuera. Saludos a La Chunga. Que me den chance de llevar mi bocina y pararme ahí y ponerme a cantar. ¿Vamos? ¿Se pegan? ¿De veras? ¿Por qué no? Cantamos los tres. Hacemos esa locura. Y lo que nos caiga nos lo repartimos. Ándale. Oye, fíjate que… ves que vengo ya en el retiro. Bueno, el último tema se trató de la logoterapia.
y es encontrarle un sentido a la vida. Si es un sentido para ti irte a cantar, eso te motiva para seguir viviendo. Claro. Entonces está súper padre que siempre buscarle un sentido a la vida, de por más triste que se encuentre la situación, hay un sentido que puedas tú tomar para seguir viviendo. Que saque de esa densidad. Sí. Sí, qué bonito. Sí, el tema fue sensacional porque además está basado en un libro de Víctor Frank. Sí, sí, Víctor Frank es el creador de la logoterapia. Sí, este. Y él fue sobreviviente en tres campos de concentración. Y entonces él cuenta todo esto de cómo lo ayudó a sobrevivir mientras gente a su alrededor moría cada día. Él, por ejemplo, siendo cautivo, le daba su pan, el pedazo de pan, que era poquito, se lo daba a un enfermo. Entonces decía, ¿y pues para qué? Mejor que se muera el enfermo y nos toca más pan. Y él no, porque él quería sentirse útil, quería sentirse que servía. El libro Sentido a la Vida, algo así se llama, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido, además, sí. Tomamos igual la referencia de Maximiliano María Kolbe, el santo polaco, que también estuvo en los campos de concentración. Sí. No, hay cosas súper interesantes. Así que vamos a encontrar el motivo de nuestra vida. Gracias a Dios no estamos viviendo esas experiencias tan terribles, pero aquí hacemos nuestro propio infierno, así que ponte a cantar, a bailar, a declamar. Es la verdad, cada quien, la mente es lo que te atrapa, ¿verdad? Y bueno, pues el tiempo es así como tic-tac, tic-tac, sí, ¿qué sigue? Pues seguiré mi viaje. Que sí, seguiré mi viaje. ¿A dónde vamos? Oye, este año voy a viajar. Vámonos. Viajar. Ya nos propusieron algunos viajes. Ándale, bueno, pues, pero adelante. Que nuestra visión es, nuestra misión es ir a visitar los pueblos mágicos. Ya está, tenemos. Ya todo lo llenas tú, ya no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, si mi más grande amor tan pequeño lo ves. Me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, si mi más grande amor tan pequeño lo ves. Me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo
seguiré mi viaje. Me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Si no me equivoco, es de Álvaro Carrillo. De Álvaro Carrillo, creo que sí. Seguiré mi viaje, ¿verdad? No, hombre, otro compositor. Con esa se me encuera el chino. En serio, yo creo que hay mucha gente ahí, ¿verdad? Pues si eres bohemio, si te gusta la bohemia, ya sabes, los lunes en La Candela con Ricardo Romo, los martes con Aurora Palacios. Todos los días hay algo ahí, seguro no me lo sé de memoria, pero seguro vas a encontrar una buena tarde, una diversión, donde pasarlo sanamente en familia. Pues qué mejor que en un lugar conocido ahí, con Cande, la maestra Cande, que nos invita y nos abre ese espacio tan maravilloso. No sé cómo ando de tiempo, si hay tiempo otra canción, 5 minutos. Bueno, pues una canción, ¿tienen otra ustedes dos? ¿O tú? No, o no. Bueno, traigo otra. Hoy que faltas tú, vamos a ir terminando. Andas como romántico, ¿verdad? Muy romántico. Es que la tarde como siempre. Que se presta, se presta la tarde, ¿verdad? Romántica. Apachable y demás. Sí, está bien padre. Sí, así hombre, que adelante, adelante, vamos cuando estés a listo. Y pues, contemos con la tuya. Hoy que faltas tú, cambian en mí todas las cosas que antes junto a ti me parecían maravillosas. Siento la dicha tan lejos como una canción que siendo un día consentida la olvidara el corazón. Hoy que faltas tú, sobre lo amargo de la vida, no quiero creer que fue verdad tu despedida. Me puedo convencer que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Coreografía, coreografía. Faltas tú, se ve lo amargo de la vida, no quiero creer que fue verdad tu despedida. Hoy que faltas tú, me puedo convencer
que nunca volveré. De nuevo a ser feliz. ¡Oh, yeah! ¡Qué sí, no, muchas gracias. De verdad es que no me resta más que agradecerles antes de despedirnos cantando. Quiero invitar a la maestra Delia que nos acompañe al final del programa a cantar con nosotros. Sí, 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 que sí. Vente para acá, amiga preciosa. Pero presenta, mi maestra, presenta. No, ella no necesita es tu presentación. Maestra, que no necesite presentación. Ajá. Ella no necesita presentación. Oye, Aurora, yo quisiera dar gracias. Oh, qué bonito interpretan. Porque hay gente que canta muy bonito, pero no sabe interpretar. Sí. Y ustedes cantan e interpretan muy bonito. Y lo dice la maestra Delia, ¿eh? Yes. Es gracias. Un honor que nos diga eso. Delia, qué gusto, qué gusto no, qué que estemos aquí. Pasado aquí. Ya tenía una hora disfrutando al máximo. Qué linda, esto. Muchas gracias. Este programa. Pues va a ser próximamente, va a ser mi invitada, así que esténse atentos. La estoy comprometiendo en público. Bueno, yo no sé cantar nada, pero ¿sabes? Puedo decir poesía. Claro. Ah, claro. Y actuar. Claro. Muy contenta, gracias. Ah, quería dar las gracias a los que nos vieron porque estuve hablándoles a todas mis amigas. ¡Ay, amigas! Entonces, y me dijeron, mándame saludo. Saludo a Rosy Cadengo, sí, a están Guille, padre, a Norita, o sea, sí. A todos los que nos escribieron, no los escuchamos, pero gracias por contactarnos, por conectarse. Pues aquí estamos. Pues muchas gracias, Sammy, muchas gracias, Blanca. Gracias, por estar gracias, en este programa. Gracias. De aquí nos vamos, Dele y yo nos vamos a la Fátima. Salida de la canción, así que si quieren ir a Fátima al teatro, váyanse. Es gratis la entrada, ¿verdad? Sí, sí, la entrada es gratis, aprovechen. No todos los días es gratis. Sí, son varias obras, ¿verdad? Dijiste. Sí, son obras cortas. Se hace un homenaje a Rubén González Garza, gran director, escritor, actor. Entonces, estuvo mucho tiempo como de dirigiendo. Obras, dirigiendo obras ahí en Fátima. Y ahora van a exponer, pues yo creo que son unas 6 obritas cortas aproximadamente, las que se presentan en su honor esta noche. Ay, pues así que váyanse eres, para allá, a Fátima, claro, y luego nos vamos a la Candela. Con Ricardo Romo. Y nos despedimos, como siempre, cantando. Los espero yo mañana, ahí a las 7 de la noche. Washington y Serafín Peña. Vámonos. Gracias, Richard, en cabina. Richard, los controles. Todos, gracias. Venga, venga. Me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor para enamorados tristes y alegres que amen siempre con la verdad. Yo amo y estoy muy enamorada y soy muy feliz. Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír, por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. En esta vida siempre tenemos por quien vivir. Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. Ya no estés triste, busca un amor para que seas feliz. Puede ser la lectura, puede ser la pintura, el amor se da en cualquier lado, en las plantas, en todo. En los animalitos, en las mascotas, etc. En todo, ese es el amor, ese búscalo. Me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor. Para enamorados tristes y alegres que hablen siempre con la verdad. Yo amo y estoy muy enamorada y soy muy feliz. Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír. ¡Vámonos! Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. En esta vida siempre tenemos
¿por qué vivir? Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. Ya no estás triste, busca un amor. .com. I'll catch you in the next. 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 .com. I'll catch you in the next.